amigos, ¿cómo están? Una edición más de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network. Hoy tenemos un show muy especial porque vamos a hablar de, por ejemplo, de edificios. Y me van a decir que tiene que ver los autos con los edificios, pero este edificio es muy especial porque nada más y nada menos es una asociación de Porsche Design y de un edificio que se está construyendo aquí en Miami. Vamos a empezar esa entrevista en unos segundos, pero déjenme nada más decirle qué más tenemos en este show. Vamos a hablar también del nuevo Corvette Stingray 2014, la séptima generación del auto del muscle car americano clásico, que ahora viene con un motor de 455 caballos de fuerza e increíblemente va a poder dar un rendimiento de hasta 29 millas por galón en carretera. Algo francamente impresionante, la tecnología que está avanzando aquí con los autos americanos. También hablando de tecnología, vamos a hablar de un sistema que ahora va a permitir, o que ya permite, mejor dicho, cargar los teléfonos celulares, las iPads, los Blackberries, directamente en el auto sin cables. Así me escucharon bien, completamente wireless. Y al final, en el último segmento del show, vamos a hablar con Germán Quiroga, el piloto mexicano de la Camping World Truck de la NASCAR, que está teniendo una bastante buena temporada ahí, así que vamos a hablar con él a ver qué cómo está viendo su experiencia aquí en la NASCAR en Estados Unidos y lo que espera para el resto de la temporada. Pero así que vamos a pasar ya directamente a hablar con Lucrecia Lindemann de aquí en Miami. ¿Cómo estás, Lucrecia? Muy bien, gracias Javier por invitarme el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. No, muchas gracias a ti. Lucrecia es una de las real estate agents más exitosas aquí del sur de la Florida y ella está a cargo de un proyecto muy especial que se llama la Porsche Design Tower aquí en Miami. ¿No es cierto, Lucrecia? Sí, bueno, he tenido el gusto de estar en esta carrera inmobiliaria aquí en lo que es Miami, pero hasta el día de hoy, en los 18 años que tengo de carrera, yo creo que no ha existido un proyecto como este de Porsche. Claro, y como decía, este show es de autos totalmente, y cuando digo vamos a hablar de edificios, de real estate, la gente dirá, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la importancia o la diferencia de hablar de un edificio más? Que bueno, efectivamente, tú llegas en tu auto al edificio, pero este edificio tiene dos cosas especiales. Una que es la asociación con Porsche Design, y otra muy particular que quiero que me expliques en detalle desde cómo te parqueas en este edificio, que es lo más increíble del mundo. Bueno, para empezar, la tecnología, la ingeniería alemana es superior, ya sabemos, a muchas de las ingenierías por el mundo, especialmente cuando se llama de diseño de autos. Y Deezer Group, que ellos están muy conocidos por hacer desarrollos muy destacados aquí en el sur de la Florida y en Sunny Isles, ellos tienen una relación muy grande con Trump. Ellos contactaron a él, obviamente, la familia Deezer son muy aficionados a los carros, decidieron hacer algo diferente. Entonces contactaron a la compañía de Porsche y decidieron hacer algo que realmente iba a destacar totalmente en la ciudad de Miami y yo creo que a través del mundo, porque no existe un proyecto como sí. La belleza de este proyecto es que el carro tuyo no lo parqueas en un estacionamiento normal, común y corriente. El edificio en sí es una forma de cilindro. Okay. Entonces, cuando tú entras, digamos, tú entras con tu carro como un ascensor en forma de cilindro que está dividido en tres partes y que se abre, se abriría a tres unidades diferentes. Entonces, tu carro lo estás parqueando dentro de un garaje que es parte de tu unidad. Es un sky home, es como si tuvieras manejando tu casa y te abre el garaje y parqueas tu carro. Entonces, algunos de los departamentos son de dos niveles, así que tu carro está parqueado en el primer nivel y después tomas las gradas o un pequeño ascensor a tu departamento, o tu carro va a estar expuesto en la área de tu living. Así es una joya. Claro. Digamos, es tener como una estatua o un tremendo cuadro para la vista, para tus invitados o para ti mismo ahí tomando tu traguito a las 5 de la tarde. Eso parece en realidad sacado de una película, ¿no? Realmente sí. Es fascinante lo que nos estás describiendo. Y bueno, como es parte del Porsche Design, ellos, mucha gente no tiene conocimiento, pero ellos diseñan cocinas, diseñan joyería, claro, diseñan ropa. Es realmente impresionante. ¿Qué aspectos de Porsche Design hay en la arquitectura de este edificio? Bueno, en el sentido que realmente lo que es la parte de, tú dices, la parte de que es como un cilindro,
Eso realmente es la tecnología que ellos han accedido para lo que es la torre en sí, pero no hay nada en específico que ellos tengan en este momento en algún otro producto que tienen. Digamos, lo hicieron exclusivamente para esto, pero es más, la relación que Deezer tiene con Porsche, ellos tienen ya un convenio de 20 años, que ellos están previstos a hacer 8 edificios por el mundo, digamos, con el mismo diseño o algo parecido, pero no hay nadie más que tiene esta licencia para hacer o usar el nombre de Porsche en un edificio. Ah, increíble. Así que eso va a ser el empiezo. Esto realmente va a ser el primer edificio que va a destacar lo que es high-end luxury living con un nombre como Porsche. Claro. Estamos hablando de un edificio que va a tener 641 pies de altura, 57 pisos. ¿Cuántas unidades va a haber en este edificio? 132. Wow. No hay pasillos en el edificio. Cada ascensor abre a su propio departamento y cada departamento tiene uno o dos estacionamientos, aparte de lo que es ballet. Claro. Los dos estacionamientos, como tú describías, que son tu auto particular que llega al piso de tu apartamento, ¿no? Correcto. Cada auto va directamente a la unidad y puede haber en algunas unidades hay espacio para uno o para dos. Ya. Y Lucrecia, estamos hablando obviamente de un edificio de lujo y Miami ya se ha convertido en una de las ciudades del mundo entero más apetecibles para este tipo de edificios. Más o menos los precios, ¿de cuánto estamos hablando acá? Aquí estamos viendo que los precios están entre 5 millones hasta unos 35 millones. Y te digo sinceramente que cuando la gente va, no les parece caro por la razón que tiene el nombre que tiene. Claro. Y como te digo, teniendo esta ingeniería alemana, teniendo un nombre y teniendo un desarrollador como Deezer, realmente la gente que entiende y comprende, los precios realmente no les causa ningún problema. Claro. No, obviamente es un mercado muy selecto, existe ese tipo de cliente alrededor del mundo y como decíamos, Miami es un destino internacional preferido por muchísimas personas. Tengo entendido que Fisher Island es una de las lugares donde hay más millonarios en todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, Fisher Island es una de las islas más destacadas y muy reconocidas por todo el mundo y ha sido por muchos, muchos años. Pero lo lindo y lo exclusivo de Miami es que realmente todos los lugares que Miami en un momento dado la gente no pensaba que se iba a desarrollar como un lugar residencial, realmente se ha convertido en algo impresionante. El skyline de Miami ha cambiado en los últimos 10 años, que es algo impresionante. Claro, la gente que visitó Miami, digamos, en los 80, en los 90, y viene ahora, nunca hubiera pensado. Viene a otra ciudad directamente. No, es otra ciudad completamente, y realmente es tan internacional y es tan lindo ver cómo realmente Miami ha cambiado. Así que estamos muy contentos para ver el mercado tan bien y tan fuerte como nunca, como ahora. Ah, increíble, Lucrecia. Y dime una cosa, siendo este un edificio diseñado con la asociación de Porsche Design, ¿los dueños tienen que tener un Porsche o pueden parquear otro tipo de autos, un Lamborghini? Pueden parquear el auto que ellos quieran, pero eso te aseguro, que si se va a estar parqueado en el living, espero que sea un auto bien lindo. Pero la gente que ya ha venido a comprar preguntan, han hecho la misma pregunta, han dicho, bueno, uno ha preguntado si tiene un Porsche. La respuesta es no. Bueno, pero es una idea, ¿no? Es una idea más que se puede claro, hacer. Claro, es una idea. Pero, digamos, de ahí vamos a tener una colección de Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini. Bueno, ya van a estar destinando ahí lo mejor de lo mejor. Eso te lo aseguro. Wow, va a ser un destino obviamente no público, pero seguramente ya cuando esté terminado un destino más para visitar, por lo menos de lejos, ¿no? De mirarlo y admirarlo acá en Miami. ¿Cuándo va a estar listo este edificio? Dale, de aquí a unos 17, 18 meses ya vamos a estar completamente terminados, así que seguro que vamos a hacer un grand opening, así que ahí sí se van a dar el lujo todos de realmente ver todo lo que yo estoy diciendo y verlo en vivo y en directo. Claro. Estamos hablando con Lucrecia Lindemann. Por favor, ¿nos puedes dar alguna página de internet donde puedan buscar nuestra audiencia más información? Sí. Ojalá que algunos para comprar, que tengan el dinero, y si no, por claro lo menos para sí ver. Y claro que sí, con todo gusto yo les puedo asistir. Me pueden ver en www.lucrecialindemannluxury.com
También me pueden mandarme un texto al 305-890-2026. Ahí me pasa su información y yo les mando toda la información que necesitan para realmente ver esto un poco más cerca. Bueno, pues muchas gracias, Lucrecia, vamos a estar pendientes. Espero que nos tengas ahí en la lista para por lo menos ir a visitar cuando el edificio esté listo. Y esa demostración, de subir en el ascensor va a ser algo espectacular, y prometo hacer con todos mis contactos, ojalá que pueda tener un Porsche para subirlo ahí al piso más alto del edificio. Claro que sí, por supuesto. Y otra vez, Javier, te agradezco mucho por tenerme en tu show y por de aquí adelante a disfrutar Miami. Bueno, muchas gracias, Lucrecia, y estamos hablando muy pronto. Claro que sí. Gracias. Chao. Qué interesante ese concepto de tener un edificio. Obviamente estamos hablando ahí, como ella dijo, de precios que van desde los 5 millones hasta los 35, pero algo increíble cómo la industria de los autos se transforma, se avanza hasta otros sectores. Y como decía, Porsche Design tiene líneas de diseño también, por ejemplo, para cocinas. En Nueva York una vez visitamos uno de los estudios de la firma alemana que se dedica a diseñar otro tipo de productos más allá de los autos. Así que muy, muy, muy interesante este concepto. Lucrecia Linderman, aquí de Miami, una de las real estate agents más exitosas que hay en este destino nuevo que se ha convertido en Miami. Para los que nos escuchan en otras partes del país y nunca han venido, realmente se los recomiendo. Como decía ella, el skyline ha cambiado de forma increíble. Hay edificios nuevos prácticamente cada 3, 4, 5 meses uno ve, voltea un lugar y hay una cosa nueva. Y este Porsche Design Tower que se está construyendo acá en Miami va a ser algo francamente muy, muy, muy interesante, y como decíamos, se puede convertir en una atracción turística adicional para el sur de la Florida, para Miami y para el mundo entero. Así que bueno, les recomiendo, vayan a nuestra página de Facebook, facebook.com/auto060, donde hemos colocado toda la información referente a este proyecto que se está construyendo aquí con la asociación de Porsche Design y en la compañía de desarrollo de real estate de Lucrecia Lindemann Luxury. No se vayan, que cuando regresemos aquí en Auto 060 vamos a hablar del nuevo Corvette Stingray 2014 y sus 29 millas por galón de gasolina y 455 caballos de fuerza. Esto es Auto 060, yo soy Javier Moto.